No. Buenas noches, amigos. Hoy nos encontramos en este cementerio. En este cementerio pasan cosas paranormales. De hecho, si... si se dan cuenta, estamos súper retirados de los pueblos. Paneo despacio, abre toda la luz. Obviamente. Nos dicen también que más adelante hay un puente y se ve bastante tétrico porque estamos súper retirados, les repito. Y bueno, pues vamos a ver qué encontramos detrás de cámaras. El buen Johnny, familia, saludos. Y su amigo y servidor Luis Manuel Mote. Vamos a empezar con esto. No inventes, estoy escuchando ya ruidos allá adentro. Pero bueno. Vamos a empezar con esto. Apaga la luz. Se veía que venía carro. ¿Ya la cambiaste? Ya. Thank you.
Sí,
pase aquí, pero no sé cómo te sientas tú, Jonathan, porque la verdad sí me siento nervioso. Y eso que hemos entrado a varios cementerios, pero esta vez me siento bastante nervioso. Sí, la verdad es que sí. Sí.
escuchaste? Sí. Sí, escucho. Thank you.
que hacemos un tour. Bueno amigos, pues ya damos por terminado este recorrido dentro de este cementerio. Si llegamos a escuchar por ahí unas dos, tres cosillas, les repito, la verdad es que sí se siente un poco la vibra, o más bien se siente bastante la vibra, la energía se siente muy pesada. ¿Cómo tú lo viste, John? Pues la verdad es que sí se siente muy... muy tenso el ambiente aquí adentro. Hemos ingresado a otros y creo que el ambiente aquí es muy pesado. Yo creo que es por el tipo de energía que se haya manejado aquí o algo de ese tipo. Exactamente. Pero repito, no sé si tenga que ver el porque estemos súper retiradísimos del pueblo. Y obviamente, pues creo que también tiene que ver eso. Pero bueno, amigos, pues espero y les haya gustado este video y me ayuden a compartirlo. También no se olviden suscribirse a mi canal de MonTV y Terror al Extremo. Pues ya, me despido detrás de cámaras. De buen John, amigos. Y su amigo y servidor Luis Manuel Monte. Hasta la próxima. Mm-hmm.